Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Vamos a darle un segundo a que se conecte más personas. Y pues queremos decirles a todos, gracias por acompañarnos en esta serie de Lightning Talks de AI for Climate. En el día de hoy estamos súper afortunados de estar acompañados por Ana Gargollo García, quien es especialista de cambio climático y medio ambiente en ProNatura. Y me gustaría primero presentar un poquito acerca de la iniciativa de AI for Climate para los que no lo conocen y es la primera vez que nos acompañan en esta serie. AI for Climate es una iniciativa que nace en base a la necesidad del uso y el aprovechamiento de inteligencia artificial para el clima y para la conservación de ecosistemas, ambientes y la naturaleza. Entonces, tendremos un foro que va a ser el 25 y 26 de noviembre. Va a ser un foro digital. Pueden ingresar en la página de forclimate.ai. Se las dejaremos en nuestros comentarios para que puedan inscribirse al foro, registrarse. Vamos a tener invitados súper especiales desde la cuádruple hélice, incluyendo gobierno. Vamos a estar en un evento en sede también en Mérida, Yucatán. Va a ser un evento mixto y va a ser una experiencia muy interesante para todos los participantes y para los ponentes que tenemos invitados. Y sin más, me gustaría darle paso a Ana para que comience su presentación. Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, Lucía. Pues yo soy Ana Gargollo, soy coordinadora de cambio climático en ProNatura México y me invitaron hoy a platicarles un poco sobre cómo podemos usar la tecnología para la conservación. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Súper. Bueno, ProNatura México es una asociación civil mexicana sin fines de lucro y llevamos ya 39 años de experiencia. De hecho, en todo México somos 6 ProNaturas y son como oficinas regionales que tienen sus propios proyectos y nosotros somos ProNatura México que estamos en la región centro-occidente. Este es el equipo, somos como 40 personas trabajando en ProNatura México. Y nuestra misión es conservar la biodiversidad y procurar la resiliencia de los servicios ambientales para contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa que esté en armonía con la naturaleza. Nuestra misión es ser líder en conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de nuestra región centro-occidente del país a través de la aplicación de modelos innovadores y también ahorita estamos como transicionando a implementar tecnología para la conservación, o sea, como para poder darle seguimiento a nuestros proyectos, sí, a través de como el trabajo de campo que siempre hemos estado haciendo, pero también meter modelos un poco más innovadores. Y bueno, gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que nos hemos puesto a repensar la manera en la que trabajamos y nos dimos cuenta que podemos meter como más tecnología en la manera en la que trabajamos. Por ejemplo, un proyecto que se llama Euroclima, que es de adaptación basada en ecosistemas. Gracias a raíz de esta situación, lo que hicieron es destinar fondos para comprar computadoras y planes de internet para las comunidades con las que trabajan, para poder trabajar de manera remota con ellos. Entonces, esta es una de las maneras en las que estamos como innovando en esta manera y a nuestra directora general le gusta decir que vamos a hacer una pequeña NASA de conservación. Hacia allá nos estamos encaminando y hacia allá se está transformando nuestra visión. Y bueno, tenemos tres diferentes programas en ProNatura México para restaurar y conservar la biodiversidad de México. Una es el programa de agua, que es como para proteger los recursos hídricos que tenemos y restaurarlos a través de proyectos de conservación, justamente. Otro es de cambio climático, que son acciones para la mitigación y adaptación de cambio climático. Y el tercer programa es de naturaleza, que es tanto de conservación de biodiversidad como de acercar a las personas a la naturaleza para que puedan apreciarla y pues también como ayudarnos en esta labor de conservación. Hoy les voy a estar hablando del programa de cambio climático que tenemos en ProNatura México, específicamente de la parte de mitigación, porque tenemos la otra parte de adaptación. Bueno, el cambio climático hoy en día es de los retos más importantes que enfrentamos como humanidad. Y esto pues, ha sido causado por el aumento de gases de efecto invernadero generados por actividades humanas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en ProNatura México
es buscar ese vínculo entre la naturaleza, comunidades, personas, sector privado y sector público para poder mitigar el cambio climático, poder reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan a través de mecanismos sustentables. Uno de los proyectos que tenemos en mitigación de cambio climático es el proyecto comunitario. Es gracias al apoyo de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y también lo estamos haciendo en colaboración con WRI México. Bueno, un poquito de contexto de cómo surgió este proyecto. En México hay 11.400 ejidos y comunidades con un mínimo de 200 hectáreas de bosque, porque hay bastantes más ejidos y comunidades forestales. Pero en muchos casos, estos ejidos y comunidades tienen los mayores índices de pobreza. Y solamente 2.100 de estos ejidos tienen un programa de manejo sustentable, por lo que son afectados por cambios en política pública y marcos regulatorios deficientes. También hay falta de apoyo en general al sector forestal. Y también esto significa que falta inversión para ellos, pero también esta generación de capacidades técnicas y de gobernanza, de como institucionalización. Y esta falta de apoyo está causando que estas comunidades forestales talen su bosque para vender recursos maderables y también hagan cambio de uso de suelo para agricultura y ganadería, porque eso es más redituable para ellos. Y entre el 50 y 70% de la madera en México es de tala ilegal. Y esto es debido a eso. A las comunidades las ponen en una situación muy difícil donde no hay un marco regulatorio que las apoye, entonces se ven obligados a talar sus bosques para venderlo, para tener de qué vivir. Y en promedio, en los últimos 10 años, hemos visto que se pierden más de 190.000 hectáreas de bosque al año en México. Ahora, en el contexto de cambio climático, ¿cómo afecta esto? Bueno, para empezar, el cambio climático va a afectar más a las poblaciones pobres y vulnerables, porque no van a tener estas medidas de adaptación y de resiliencia al cambio climático. Y en México la temperatura promedio podría aumentar hasta 5 grados a comparación de 1990, y la precipitación podría reducirse en un 20%. Entonces, esto también va a afectar al campo mexicano. Por el otro lado, México en sus NDCs se comprometió a reducir un 22% de sus gases de efecto invernadero para el 2030. Y esto lo tenemos que hacer trabajando con las empresas para reducir sus gases de efecto invernadero, pero también nosotros nos estamos enfocando en soluciones basadas en naturaleza para poder capturar esos gases de efecto invernadero que se están generando de una manera que también tenga beneficios sociales y económicos. Y las soluciones basadas en naturaleza podrían contribuir hasta el 37% de este objetivo de reducir GI para el 2030. Y bueno, el proyecto comunitario, ya entendiendo un poco el contexto de cómo surgió, lo hicimos entre USAID, WRI México y ProNatura México, y es el proyecto de captura de carbono forestal más grande del país. Y el objetivo es crear capacidades técnicas, institucionales, financieras y políticos, tanto en comunidades como en organizaciones locales, como en el sector público, para poder valorizar los bosques a través de mecanismos de mercado. Este es un proyecto que empezó en 2019 y va a acabar en 2024. Y la idea es justamente generar estas capacidades para que las comunidades puedan recibir ingresos adicionales a través de la venta de créditos de carbono forestales y que estos se puedan comercializar en un sistema de comercio de emisiones que a su vez sea fortalecido por esta generación de capacidades. Y esto todo contribuye a la conservación de bosques y mitigación de cambio climático. Nuestro objetivo es implementar en 200.000 hectáreas de bosque forestales, que yo considero que vamos a superar ese objetivo. Ya estamos yendo más o menos por 250.000. Y esto, a su vez, va a capturar 3 millones de toneladas de CO2, que generará 900.000 créditos de carbono. Y esto se refleja más o menos en 4 millones de dólares para comunidades y ejidos. Entonces, estos son ingresos directamente para ellos y para la conservación de sus bosques. Y también otro objetivo, otro resultado que tendremos de esto es que estamos formando la red comunitaria de todas las comunidades, ejidos y organizaciones que están formando parte de este proyecto, que se están
pues están formando esta red, se conocen, comparten buenas prácticas, comparten información sobre lo que está pasando en el sistema de comercio de emisiones y se empoderan juntos también para poder pedir precios justos para sus créditos. Bueno, en el proyecto tenemos a USAID y a varios inversionistas del sector privado y tenemos tres componentes. El primero es la implementación en campo del protocolo de Climate Action Reserve, que ahorita les explico un poco más. El segundo componente es fortalecimiento de política pública y mercado. Y el tercero es generación de capacidades, que ese es paralelo. Y bueno, el proyecto en sí es utilizar el protocolo forestal mexicano de Climate Action Reserve, de CAR, que es muy reconocido en América y ya tiene un mercado para la venta de los créditos. Entonces, justamente, el primer componente es la implementación en campo de este protocolo y el segundo es fortalecer la política pública y el mercado para que cuando se generen los créditos sí haya la demanda para ellos. Bueno, acabamos de acabar el primer año. Hicimos 8 comunidades en Veracruz, 10 en Estado de México, 1 en Hidalgo y 3 en Oaxaca. Y ahorita en fase 2 estamos comenzando con capacitaciones y vamos a empezar en Durango, en Campeche, en Quintana Roo y seguir con actividades en Oaxaca, Veracruz y México. Entonces, en estos 2 años ya tenemos un total de 44 comunidades involucradas en 7 estados. Y, o sea, para el final del 2021 vamos a acabar con 100.000 hectáreas. El primer componente para la implementación del protocolo de CAR, el primer paso es hacer capacitaciones y ahí es donde nos estamos dando cuenta de la importancia de la tecnología. Normalmente las capacitaciones eran en campo y ahorita, gracias a la pandemia, nos dimos cuenta que también podemos meter un componente virtual muy importante. Estamos haciendo las capacitaciones en campo como normalmente las haríamos, pero aparte de eso, semanalmente tenemos webinars con los desarrolladores del proyecto para poder fortalecer el conocimiento que tienen y aparte pues tener este como intercambio de ideas, porque son 7 diferentes estados, están muy separados todos, entonces así virtualmente se conocen y pues vamos mejorando todos juntos, ¿no? Después hacemos la línea base del bosque y esto es básicamente medir cuánto carbono está capturado en el bosque y ahí también hemos implementado tecnología, o sea, el equipo que utilizamos en campo antes era equipo un poquito más rústico y ahora estamos implementando equipo más avanzado que está haciendo la captura de datos mucho más fácil para las comunidades y eso hace que el trabajo sea más rápido. Y a su vez se desarrolla un reporte de proyecto donde se analiza cuánto carbono está capturado en el bosque y cuáles son las tasas de crecimiento de los bosques. Y esto, la Reserva de Acción Climática proporciona unas herramientas, por ejemplo, una se llama iTree, para analizar en un lugar cuántos árboles hay a través de imágenes satelitales. Entonces, también esta es otra manera en la que podemos facilitar el trabajo que se está haciendo en campo, hacerlo más fácil, más eficiente y más confiable también. También después viene un organismo verificador a revisar que toda la información sea correcta y ellos hacen una visita de campo y después analizan todo y ya que la Reserva de Acción Climática revisa eso, lo aprueba y se emiten los créditos de carbono. Estos créditos se emiten en un registro de la plataforma de CAR, que de hecho es uno de los mejores registros. Y eso también es una manera en la que estamos utilizando tecnología. Da más confianza tanto a las comunidades como a los clientes que al comprar créditos de carbono no haya doble contabilidad y también ver de dónde vienen sus créditos. O sea, yo me puedo meter a la plataforma y veo que hay 3 proyectos en Oaxaca, hay uno en Durango y me late más y veo que tiene tantos créditos disponibles y que tales se vendieron a este otro cliente. Entonces, hay como mucha transparencia gracias a esta plataforma, que igual se está mejorando día con día. Ya después de eso, viene la venta de los bonos a través de esta plataforma
Y los inversionistas del proyecto van a comprar la mayoría de los créditos, entonces así estamos asegurando que los ingresos sí estén regresando a la comunidad dentro de estos primeros 5 años. Después, durante un año, se hace monitoreo de parcelas para manejo forestal sustentable y esto también estamos intentando que sea vía satelital. Obviamente sí tenemos a gente en campo y sí hay ciertas cosas que se tienen que monitorear, pero al mismo tiempo ver, por ejemplo, si hubo cambio de uso de suelo en algún lugar del predio, ir específicamente a ese lugar, en vez de estar dando recorridos, que es muy costoso para las comunidades. Entonces, WRI México tiene una plataforma que se llama Global Forest Watch, donde tú puedes poner qué sitio quieres estar monitoreando y te da alertas en tiempo real de si hay cambio de uso de suelo, si hay incendio, si hay tala. Entonces, de esta manera las comunidades lo pueden monitorear de manera mucho más eficiente. Y ya después anualmente se hacen verificaciones para la emisión de los créditos de carbono. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, el segundo componente es justamente este fortalecimiento de política pública y mercado del sistema de comercio de emisiones. Ahorita, a principios de año, comenzó la prueba piloto del sistema de comercio de emisiones en México y va a durar 2 años y medio. Entonces, justamente nuestro proyecto está en un momento de mucho cambio en política en México. Cuando ya salga el sistema de comercio de emisiones real, nosotros seguiremos generando estos créditos y nuestra idea es poder tener incidencia en cómo se hace este sistema de comercio de emisiones para que sea de una manera con reglas claras y justas para todos los actores. Entonces, hicimos dos estudios, uno que es para analizar justamente cómo está ahora México y qué áreas de oportunidad encontramos y también qué casos de éxito hay de otros países. En Europa ya tiene un sistema de comercio de emisiones desde hace mucho tiempo, entonces ahí hay muchos casos de éxito que podemos tomar y la idea es plantearle estas áreas de oportunidad a Semarnat para poder robustecer el mercado en México. También queremos diseñar una estrategia para la inclusión de los créditos de carbono forestales. Hasta ahora sí están incluidos, pero no hay una estrategia clara de cómo van a estar incluidos, cuáles sí se van a aceptar, cuáles no, cuál es el precio. Entonces, no, nuestra idea es ser como esos asesores para el gobierno para incluir los offsets forestales porque estos tienen beneficios sociales, ¿no? O sea, tienen la generación de ingresos para comunidades, toda esta generación de capacidades, reducen la migración rural-urbana, aparte de los beneficios ambientales. También vamos a organizar el Foro Mexicano de Carbono, que sería el evento más grande de su tipo a nivel nacional, justamente para juntar a todos los sectores de sector privado, público y comunidades, para ver qué áreas de oportunidad encuentran entre ellos, ¿no? Y también pues irlos relacionando. Pues cliente y proveedor. Y otro análisis que estamos haciendo es uno que determine el costo promedio del diseño y ejecución de proyectos de captura de carbono en México forestales, porque no se tiene tanta claridad al respecto y también nos hemos encontrado en este año de implementación que hay muchas comunidades que sí podrían implementar, o sea, que tienen un bosque sano y así, pero no tienen el nivel de gobernanza que se necesita. Entonces, con este estudio estamos viendo cuál es como lo mínimo que necesitarían para poder implementar este proyecto y cuánto les cuesta llegar a ese mínimo. Y otro estudio que estamos haciendo es para proveer herramientas a los dueños forestales para vender sus créditos y es analizar cuál es el valor real de un bosque, ¿no? Entonces, esto es no solo es la captura de carbono, un crédito es igual a una tonelada de carbono. No solo es la captura de carbono, porque también están capturando agua, también están protegiendo la biodiversidad, la belleza escénica y también los cobeneficios sociales de la generación de empleos y generación de capacidades y todo esto. Entonces, esta es una manera de armar a las comunidades con información para que puedan vender sus créditos de manera justa. Y de ahí se va a derivar una aplicación que queremos hacer, yo creo que a principios del año que entra, que pueda medir el costo de los créditos con base en diferentes ecosistemas. Porque, por ejemplo, hay créditos en Oaxaca que en temas de biodiversidad, pues tienen más valor porque, no sé, es un bosque de niebla y aparte está en una zona de conservación del ocelote.
Entonces, eso le puede dar más valor al crédito, ¿no? O también podrían estar en una sopa, en una zona en Chiapas que tienen comunidades indígenas. Entonces, eso le da más valor porque estás conservando la parte cultural y la parte social de estas comunidades indígenas. Entonces, esta aplicación, la idea es que tanto los clientes como las comunidades puedan ver cuál es el valor real y a cuánto pueden estar vendiendo sus créditos de carbono, y los clientes, pues, a cuánto pueden esperar la venta, y también, o sea, cuál sería una venta justa y cuáles son todos los co-beneficios que están viniendo con sus créditos de carbono. Y pues muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchísimas gracias, Ana. Me encanta que hay algunos de nuestros participantes que no se toman el Lightning Talk como un Lightning Talk, y me encanta que se hayas presentado este proyecto. La verdad es que estuvimos leyendo nosotros acerca de él en la página web, y pues justamente por eso quisimos hacerles la invitación. Tengo un par de preguntas, y la primera es, estabas hablando de que justamente esta parte de política pública se está trabajando, o sea, la están trabajando ustedes, pero mi pregunta es si la están trabajando directamente con el gobierno, va a ser algo que va a ser aprobado por el gobierno federal, y después cómo eso funcionaría para cada estado, ¿no? Porque al final, pues, como tú dices, ¿no? En Oaxaca probablemente el costo de este, el costo de cada uno va a ser diferente al costo de otro estado. Sí, ahorita lo estamos trabajando con consultores, lo estamos trabajando con México CO2 y con Carbon Trust, que ellos también tienen como relación muy cercana con el gobierno. Todavía estamos en la etapa de análisis, de analizar estas áreas de oportunidad. Y justo la semana pasada tuvimos una reunión con empresas que van a entrar, bueno, que ya están entrando al programa piloto por obligación, o sea, por ley tienen que entrar. Tuvimos una reunión con ellos para ver qué es lo que necesitan, qué es lo que no entienden, qué áreas de oportunidades ven. Entonces, todavía no lo llevamos a gobierno, estamos en etapa de análisis, pero sí, vamos a tener mesas redondas con la Semarnat, y con otros actores involucrados también, como para poder nutrirlo de información. Y sí sería a nivel federal, porque el sistema de comercio de emisiones en México es a nivel federal. Esto de los precios varía porque al final de cuentas es un mercado, ¿no? Entonces, pues habrá clientes que sí quieran pagar los $10 porque quiero apoyar a las comunidades en Oaxaca, y habrá clientes que dicen, no, yo me quiero ir por lo más barato y me voy por créditos de carbono de relleno sanitario, y ya está. Y es un mercado, y también los precios van a ir variando. Y justamente es lo interesante de estos 2 años de prueba piloto, que van a estar dando señales de precios interesantes. Y eso nos va a permitir a nosotros también como ir ajustando nuestros precios e ir preparando a las comunidades también a saber qué esperar. Porque en cuanto salgamos a mercado, va a haber muchísima demanda. Y tenemos que prepararlos para saber enfrentar a empresas enormes, que les van a pedir volúmenes muy grandes y defenderse. Entonces, esa es la idea. Bueno, y ya empezamos a recibir preguntas de nuestros de nuestras personas que están aquí participando en el webinar. Nadia pregunta, ¿en qué plataforma se harán los carbon offsets? Esa es una buena pregunta. Todavía no se define. Va a ser una plataforma del gobierno. Lo que va a pasar es que primero van a ver, bueno, esto es para el mercado obligatorio de carbono. El mercado voluntario depende, cada protocolo tiene su plataforma, como la de CAR. Tú te puedes meter ahí, comprar los créditos que tú quieras, te puedes poner de acuerdo con el dueño forestal y listo. Para el mercado obligatorio, la Semarnat va a tener una plataforma, y primero va a haber subastas se llaman derechos de emisión, que va a dar el gobierno, y después, digamos, a las empresas van a tener la obligación de reducir cierta cantidad de emisiones. O sea, les van a decir, este es tu límite. Para llegar a ese límite puedes meter tecnología para reducir tus emisiones o diferentes procesos, lo que sea. Si de todas maneras no llegas al límite, hay una subasta del gobierno. Entonces ahí compras derechos de emisión. Bueno, primero el gobierno da derechos de emisión gratis, después hay una subasta, y si aún así no llegas, puedes comprar los offsets forestales. De diferentes proyectos. Todavía no definen cuáles son los proyectos y los protocolos que van a estar aceptados dentro de del sistema de comercio de emisiones. Entonces, puede ser que el de CAR sí esté aceptado, puede ser que no.
Puede ser que metan uno nuevo, uno europeo, todavía no sabemos, pero en ese caso sí te meterías a la plataforma de cada uno y de los registros y lo puedes comprar. Exacto. Muy bien. Y la segunda pregunta es de Josué. Menciona el uso de imágenes satelitales para... Tú mencionabas el uso de imágenes satelitales para la contabilización, ay, perdón. Contabilización de árboles de manera remota. Para lograrlo, ¿utilizan algún software o complemento de un SIG, QGIS o ArcSIS? ¿Y de qué manera procesan la imagen para poder contabilizar individuos sin la necesidad de ir al campo? Sí, sí usamos SIG. Depende, cada técnico define si le gusta más QGIS o ArcGIS, ellos lo definen. Y aparte de eso, tenemos la herramienta de iTree Canopy de CAR. Y también, a veces, o sea, antes de empezar los proyectos, hacemos un análisis de cobertura forestal para definir si tiene suficiente para entrar al proyecto. Y eso lo usamos, o sea, imágenes satelitales literalmente de Google Maps y con la herramienta de iTree. Pero de todas maneras sí tenemos a gente en campo. Es nada más como, digamos, reducir un poco la necesidad de estar yendo a campo tanto, porque eso reduce los viáticos de las comunidades. Pero sí, o sea, sí hay cosas de monitoreo y de manejo forestal más que nada, que a fuerzas tienen que estar en campo, ¿no? Hacen las podas a los árboles, hacen las reforestaciones, colecta de semilla, todo esto, pues, obviamente tienen que estar en campo. Nada más es el monitoreo el que lo estamos transicionando a que sea más remoto, justamente para reducir costos. De acuerdo. No, y de todas maneras, pensándolo desde el punto de tecnología, siempre debe haber supervisión humana, ¿no? Para que sea bastante ético y responsable. Entonces, sí, exacto. Exacto. Sí. Oye, otra pregunta que yo tengo es, ¿cómo determinan el nivel de gobernanza de las comunidades y a qué escala es? ¿Cómo lo determinamos? Pues tenemos como algunos criterios definidos. También trabajamos con organizaciones locales que conocen muy bien a las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, en estos 7 estados en los que estamos, tenemos organizaciones locales. Entonces, en Veracruz uno, en Estado de México otro, y de hecho, en Quintana Roo tenemos a 2 y en Oaxaca tenemos a otras 2. Y entonces ellas conocen muy bien justamente el nivel de gobernanza. Hay ciertas cosas para ser elegibles para el protocolo, o más bien como para comenzar, tenemos que cumplir con ciertas salvaguardas sociales, que es, por ejemplo, que el proyecto se presente y se apruebe en asamblea. Entonces, las comunidades tienen que tener la capacidad de llevar a cabo estas asambleas, de convocar a todos, que todos sí vayan, de poder llevar a cabo una asamblea pues democrática, que se presente bien la información y que todos realmente sí aprueben el proyecto. Eso es esencial. No podemos entrar a una comunidad sin tener un acta de asamblea que dice que todos aprobaron el proyecto. De acuerdo, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. Y después tienen que elegir un coordinador de proyecto. Entonces, también se tiene que hacer otra asamblea para elegir el coordinador de proyecto. Y después se firma un acuerdo de implementación de proyecto con la reserva, diciendo que se comprometen a conservar su bosque 30 años, eso también se tiene que poner en asamblea y tenemos que estar seguros de que sí van a cumplir con esos 30 años, porque los comisariados cambian, pero tenemos que estar seguros que aunque cambie el comisariado, la comunidad está suficientemente organizada e informada de lo que está pasando para sí cumplir con el acuerdo de implementación. ¿Y estas comunidades son de todo tipo? A lo que me refiero es, ¿son únicamente quienes quieren hacer uso de los recursos maderables o son también comunidades que están enfocadas al uso de recursos de agua, otros recursos o un conjunto de todos? Son comunidades forestales, definitivamente. Sí tenemos algunas comunidades, bueno, son comunidades y ejidos. Uh-huh. Sí tenemos algunas comunidades que tienen, por ejemplo, sistemas agrosilvopastoriles, otras agroforestales. O sea, por ejemplo, en Oaxaca hay hay muchas comunidades que tienen sistemas agroforestales de café, ¿no? Entonces, esas también pueden entrar. Lo importante es que tengan aprovechamiento forestal sustentable, comercial. Entonces, sí son comunidades que sí utilizan su bosque, o sea, sí pueden, sí tienen recursos maderables y lo venden, nada más que de manera sustentable, ¿no? Entonces, esto a su vez también incrementa la captura de carbono porque están cortando árboles que ya están más grandes y que ya no están capturando tanto carbono y están plantando nuevos árboles. Entonces, el bosque se sigue regenerando. Se regenera, exacto. Uh-huh, súper. Sí. Regina tiene una pregunta también que es, ¿este sistema también aplicaría para zonas de vegetación secundaria y si necesita
y si se necesita algún grado de conservación del ecosistema para poder ser elegible dentro del proyecto. Tendrías que ver, o sea, es muy caso por caso y hay ciertas herramientas como esta herramienta de análisis de cobertura forestal que te permite ver si tu predio sí va a ser elegible o no. Y sí se necesita cierto grado de conservación, más que nada que si haya un bosque que esté capturando carbono. O sea, no tiene que ser el mejor bosque, pero sí que haya suficiente. También lo que busca el protocolo de CAR es que haya adicionalidad. Y entonces la adicionalidad se genera porque si tú tienes un bosque que, digamos, está en una área natural protegida que por ley ya tenías que proteger y le metes créditos de carbono, realmente no hay adicionalidad. O sea, ya se hubiera protegido ese bosque de todas maneras, ¿no? En cambio, si hay un bosque que tal vez está un poco degradado, pero gracias a que le metes créditos de carbono, tienes aprovechamiento forestal, estás regenerando el bosque, se captura más carbono, ahí sí hay adicionalidad. O sea, se está capturando más carbono y esos son los créditos que se venden. Entonces, sí tiene que ser un ecosistema relativamente sano para que sí pueda capturar, porque si es un bosque completamente degradado, no va a capturar mucho carbono. Sí, o sea, sí lo tendrías que como restaurar un poquito antes de ser elegible. Y otra pregunta que tengo para ti es, ¿cómo podremos las personas que no somos parte de ProNatura, que no somos parte de una comunidad, apoyar a que este proyecto pues siga adelante? Pues, de hecho, en ProNatura tenemos otro proyecto que ya no me dio tiempo de presentarles, pero se llama el programa Neutralízate. Y en ese lo que hacemos es medir la huella de carbono de empresas, eventos e individuos, dar como recomendaciones de reducción y después compensarla a través de estos offsets forestales. Entonces, por ejemplo, tenemos una página que es neutralízate.com. Ahí se pueden meter y hay una calculadora y ustedes pueden calcular su propia huella de carbono. Cuando lo hagan, tomen en cuenta que la huella de carbono de un mexicano promedio son 4 toneladas de CO2. Yo he hecho la mía y es bastante más alta que eso. O sea, simplemente por tener un coche, ya sube muchísimo tu huella de carbono, ¿no? Yo no tengo. Bici. Muy bien. Bici caminar. Sí. Entonces, pueden medir su huella de carbono y compensarla anualmente, ¿no? O sea, yo sé que en un año emito 5 toneladas de CO2 y puedo comprar 5 créditos de carbono y yo soy una persona neutra en emisiones, ¿no? Y esa compra de créditos se va directamente a las comunidades, se va a estos beneficios sociales que mencionaba de la generación de ingresos y de empleos y capacidades y obviamente a la conservación de estos bosques. Y otra pregunta que tengo para ti es que normalmente lo que sucede es que las personas no tienen esta información, ¿no? Yo no sé cuál es mi huella de carbono, ¿no? Entonces sí. Está interesantísimo, me voy a meter a la página cuando se termine esta plática para poder entender un poquito más cuál es mi huella de carbono. Pero también cómo podemos hacer y cómo ProNatura está educando a otras personas a que entiendan justamente qué significa esto, cómo es su impacto individual o de empresa pequeña, mediana, está afectando al final pues, nuestra naturaleza. Sí, pues estamos justamente empezando como una campaña de comunicación de Neutralízate para empujar más a que la gente sepa cuál es su huella de carbono individual. También cabe mencionar que la huella de carbono de las empresas es bastante más alta que la de los individuos. Entonces, por eso trabajamos mucho con el sector privado. O sea, creo que hay muchos ambientalistas que ven a las empresas como el enemigo, los contaminantes, y nosotros en ProNatura más bien los vemos como nosotros tenemos que ser sus aliados para hacerlos responsables, ¿no? Entonces, informarles a las empresas cuál es su impacto y cómo lo pueden reducir, cómo pueden invertir en soluciones basadas en naturaleza para mitigar el cambio climático. Entonces, o sea, Neutralízate llevamos desde el 2008 y hemos tenido varios clientes importantes. O sea, por ejemplo, el Vive Latino es como el más reconocido, que cada año medimos la huella de carbono del festival y ellos también hacen una labor de comunicación importante justamente para decir lo que están haciendo de no solamente medir su huella, pero también comprar créditos de carbono y hasta en ese evento involucran a los asistentes. O sea, los asistentes pueden comprar créditos de carbono para compensar la huella de carbono de haber ido al evento, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras de concientizar a la audiencia de
de que todos tenemos un impacto, pero también todos podemos hacer algo al respecto. Exacto. No, increíble. Pues muchísimas... Hay otra pregunta, perdón. Hay otra pregunta en el Q&A. Ya me iba a decir, bueno, ya, no hay más preguntas. Nos preguntan si están contemplando manglares como ecosistemas de captación de carbono o solamente bosques. Esta pregunta me parece muy interesante antes de que la respondas, justamente sí. Porque en AI for Climate nosotros también tenemos como objetivo la conservación de reservas naturales. Y una de las reservas que estamos conservando, bueno, que planeamos conservar, es la reserva de Silam en Yucatán, que es justamente de manglares. Entonces, me interesa muchísimo esta respuesta. Sí, pues a nosotros también nos interesan muchísimo los manglares. Los créditos de carbono que salen de manglares se llaman bonos azules, porque son ecosistemas como más... pues más de agua que cerca al océano. Uh-huh. Sí. Y sí, ahorita no estamos metiendo manglares en sí, estamos metiendo selva este año, que es como bastante complicado. Entonces, nuestra idea sí es meter un poco de cada ecosistema, porque en estos 5 años tenemos la oportunidad de implementar en diferentes ecosistemas, en diferentes sociedades, en diferentes estados, y hacer como, digamos, como una prueba piloto enorme, para que al final de los 5 años se pueda replicar de manera muy fácil, ¿no? O sea, que nosotros podamos cometer todos los errores y documentar todas las lecciones aprendidas, para que acabando esto, quien sea que quiera implementar un proyecto de carbono, diga, ah, perfecto, aquí está mi guía, súper bien explicada, esto, o sea, estos son las dificultades que me puedo encontrar en un manglar, y así lo puedo replicar más fácil. Entonces, sí es nuestro objetivo, no solamente bosques, a mí personalmente me interesan muchísimo los manglares, pero todavía no los metemos. Pero está dentro del plan, pero no este año, ¿no? No este año. Al final de los 5 años, bueno, al menos mi objetivo personal sí sería meter al menos algo de manglar, aunque sí es bastante más complicado. Súper complicado, créeme, lo sabemos. Bueno, Regina también, ella vive en Mérida y justamente nosotros lo sabemos porque inclusive llegar al manglar es complicado, ¿no? Exacto. O sea, entonces... Y después la medición, o sea, estos instrumentos que utilizamos... digamos que es como, o sea, te lo pones en el ojo y lanza un láser al árbol y eso mide tu distancia del árbol y después ves hacia arriba y mide como la distancia hacia arriba y calcula la altura del árbol. Pero en un manglar hay tantas plantas que el láser no llega al árbol, se para en todo y entonces no se puede medir, se tendría que medir manualmente todo y ni siquiera puedes llegar al árbol porque está todo lleno de raíces. Entonces es bastante más complicado y estamos viendo la manera de hacerlo. Tal vez con, inclusive tal vez con imágenes satelitales, se me ocurre también el uso de otra tecnología, tal vez drones. No sí, sé. Sí, sí queremos meter drones. Pero bueno, ahora sí creo que ya no hay más preguntas en el questions and answers. Y la verdad es que es súper interesante la charla. Muchísimas gracias por contarnos acerca de este proyecto y por contarnos un poco más acerca de Neutralízate. Me parece súper interesante también entender un poco cómo cada quien tiene el impacto y cómo podemos hacer la diferencia, ¿no? Desde nuestra propia trinchera. Entonces, sí. Pues Ana, te agradezco muchísimo por tu participación el día de hoy. A todos les digo muchas gracias por participar también. Los invitamos a nuestras últimas 2 Lightning Talks que van a suceder el próximo viernes y el 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre. Vamos a tener de invitada a Bonnie Lee, que es la directora de comunicación y partnerships de AI for Earth de Microsoft. Y vamos a tener también a Jenny Lawton, que es una experta en innovación, para que nos cuente un poco acerca de cómo justamente debemos pensar y plantear proyectos enfocados hacia la sustentabilidad con el uso de tecnologías exponenciales. Entonces, les deseamos a todos un feliz día y los esperamos en nuestras próximas Lightning Talks y regístrense al foro 25 y 26 de noviembre en forclimate.ai. Gracias, Ana. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Bye.